8:11 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, el economista Fidel Jaramillo, el economista Alberto Acosta Burneo y el economista Wilson Araque. Les invitamos a hacer un análisis derivado de los últimos hechos ocurridos tras la quiebra del Silicon Valley Bank en Estados Unidos. Ayer había temores por lo que leíamos en el mercado de Europa, por el desplome en la acción del Credit Suisse, que registró un derrumbe histórico, y detrás de él la caída de bolsas europeas. ¿Cuánto puede incidir la quiebra del Silicon Valley Bank, aun cuando en Estados Unidos el presidente Joe Biden ha dicho que están tomadas todas las medidas de resguardo que no afecte al mercado? Y también queremos ver cuánto pudiera incidir en el Ecuador, si es que hay alguna incidencia. Quiero empezar con el economista Fidel Jaramillo. ¿Cómo ha visto esta situación de la quiebra del Silicon Valley Bank? Muy buen día. Muchísimas gracias, Miguel. Un saludo especial a Alberto, a Wilson y a toda su audiencia. Ayer fue un día bastante agitado en los mercados financieros globales. Como bien dice, la acción del Credit Suisse cayó a niveles históricamente bajos y arrastró a los principales bancos de Estados Unidos y de Europa. Los 6 principales bancos perdieron capitalización de alrededor de 165 mil millones de dólares. O sea, eso es 1.5 veces todo el PIB del Ecuador. Entonces fueron pérdidas gigantescas. Las bolsas de todos los mercados principales también registraron caídas importantes. El petróleo, que es algo importante para el Ecuador y varios países exportadores de América Latina, también registró una caída muy importante por debajo de los 65 dólares, que es lo presupuestado por el país. Y también arrastró otros mercados bursátiles en el mundo. La gente se está refugiando en los bonos del Tesoro norteamericano como un refugio de valor, y también en el oro, que subió a 1930 y pico dólares por onza, es decir, un valor extremadamente alto en los últimos meses. Hay mucha volatilidad. El Banco Central de Suiza decidió intervenir y le ofreció una línea de crédito para que el Credit Suisse, pueda enfrentar problemas de liquidez, luego de que el Banco Nacional Saudita paró el financiamiento del Credit Suisse. Eso es una línea muy significativa, fueron 54 mil millones de dólares, es decir, el equivalente a la mitad del PIB de todo el Ecuador en una línea de crédito al banco en problemas. Es un banco demasiado grande, es un banco global, y pues los reguladores no podían permitirse una desestabilización porque eso podría atraer varios problemas de estabilidad en los mercados globales. Eso es un poco lo que sucedió ayer, Miguel, pero me interesaría explicar cómo llegamos a esta situación. Y para eso es importante remitirnos a la época de la pandemia. En la pandemia, los Estados Unidos y los principales bancos centrales y autoridades europeas en general del mundo decidieron intervenir e inyectar unas cantidades de liquidez gigantescas. En el caso de Estados Unidos, metieron casi 20% de todo el Producto Interno Bruto para apoyar todos los choques adversos que la pandemia estaba ocasionando en la economía de Estados Unidos, de economía mundial. Igual, la expansión fiscal fue brutal. Es decir, recordemos lo que las autoridades en ese momento decían: es vamos a hacer lo que sea necesario para evitar que esta pandemia pues arruine las economías del mundo. Y bueno, creo que hicieron lo adecuado en momentos de muchísima incertidumbre y muchísima debilidad. Pero eso ocasionó luego problemas. Esa expansión monetaria y fiscal presionó los mercados laborales, los mercados de precios, y la inflación comenzó a subir.
Para colmo, estamos hablando de que hubo disrupción en la cadena logística que aumentó los precios de los transportes, de los combustibles, y la cerecita del pastel fue la guerra entre Rusia y Ucrania incrementó los precios de fertilizantes, de también el petróleo y también de los alimentos. Entonces se configuró un escenario de aumento de precios, de inflación. Y los bancos centrales comenzaron a intervenir, a subir las tasas de interés, y eso es lo que comenzó a poner en aprietos a empresas y especialmente a algunos bancos que habían asumido una serie de riesgos. El caso de la semana pasada, del viernes, del Silicon Valley Bank y de Signature Bank fue, digamos, una muestra del impacto que ese apretón monetario que las autoridades norteamericanas y también europeas comenzaron a hacer, que puso en aprietos en estas instituciones financieras. Ese fue como el inicio de toda esta turbulencia financiera que nos lleva al día de hoy, Miguel. Bienvenido al economista Alberto Acosta Burneo. ¿Por qué llegamos a esta situación? La caída del Silicon Valley Bank y también esta repercusión en Europa, en Estados Unidos y en el planeta en general. Buen día, Alberto. Muy buenos días, y abonando a lo que dijo Fidel, aquí hay un tema de fondo y hay que entender también el efecto destructivo que puede tener la política monetaria cuando se inyecta una cantidad de dinero como no se había visto antes. Es lo que sucedió sobre todo después de la pandemia. El incremento de la oferta monetaria en Estados Unidos fue muy significativo. ¿Qué efecto tiene eso? Es la política del dinero fácil. El dinero fácil hay en abundancia, tasas muy bajas, las tasas referenciales de la Reserva Federal estuvieron cercanas a cero por muchísimos años a partir de 2008. Y eso funciona de la siguiente manera. Es como que uno reduce una vara para evaluar los proyectos. De repente, uno le pone la vara tan abajo que prácticamente todos los proyectos de inversión terminan siendo viables. Y eso inicialmente tiene un efecto, entre comillas, virtuoso de reactivar la economía, de que se hacen inversiones, se incurren proyectos. Pero el problema es que esa vara fue reducida artificialmente. No existe una cantidad de ahorro real como para poder responder a todos esos proyectos. Cuando aparecen nuevamente los problemas de inflación, porque cuando uno emite mucho dinero, termina tarde o temprano, termina produciéndose un problema inflacionario. Entonces, y es lo que ha sucedido en Estados Unidos, en Europa. La Reserva Federal comienza a retirar ese exceso de liquidez que había colocado, que no es otra cosa que volver a elevar la vara. Y entonces todos esos proyectos que pasaron cuando la vara estaba baja comienzan a tener problemas, comienzan a reflejarse que son malas decisiones de inversión. Poner otra analogía, es como que mientras dura la época del dinero fácil, es como que un río está lleno de agua, pero cuando se comienza a retirar ese exceso de liquidez, el nivel del agua comienza a bajar y podemos ver las piedras. Las piedras son esas malas decisiones de inversión. Entonces vemos cómo, por ejemplo, en el caso de Silicon Valley Bank, en vez de colocar lo que captaba en crédito, una parte importante la colocó en bonos del Tesoro norteamericano, en deuda a largo plazo, que con el cambio de la política monetaria perdieron valor. Ese activo se redujo en su valor y le produjo problemas al banco. En el caso de Signature Bank, hizo inversiones en criptomonedas de manera importante, pero al igual que otros mercados de activos, el retirar liquidez cuando la Reserva Federal dice, bueno, voy a retirar ese exceso de dinero, se acaba la era del dinero fácil, comienza a desinflar los distintos mercados. Y es lo que ha sucedido, por ejemplo, en los mercados de criptomonedas, que también se ven afectados por el cambio en la política monetaria. Se acabó esa época del dinero fácil, de la abundancia de dinero, y entonces esos activos comienzan a perder valor. Todas esas pérdidas de valor en varios mercados, y no serán los únicos, terminan provocando problemas a nivel del sistema financiero, pero también generan problemas en el sector productivo, en otras actividades. Y eventualmente yo creo que vamos a seguir viendo casos de esas malas decisiones de inversión de empresas que terminan cerrando porque hicieron una evaluación equivocada. Terminaron siendo engañados por una política monetaria que les hizo creer que había abundancia de dinero y que lo seguiría habiendo, y que eventualmente cuando ese rumbo de la política cambia, comenzamos a ver las consecuencias. Y por eso también es que las consecuencias no solamente se reducen al mercado norteamericano, también estamos viendo la preocupación que hay en los bancos europeos, el caso de Credit Suisse,
y el impacto que ha tenido también la preocupación en otros bancos de la región, el Deutsche Bank, Paribas, todos que tuvieron reducciones en sus cotizaciones de las acciones de manera significativa. Todo esto es parte de ese cambio en la política monetaria y va a tener una, yo creo que al final del día va a terminar impactando lo que venga a futuro. La Reserva Federal va a tener que evaluar también el ritmo de combatir la inflación. Si es que es un ritmo muy agresivo, puede ser que sigan apareciendo más damnificados en el camino. Entonces tendrá que evaluar entre mantener un ritmo agresivo de combatir la inflación o aceptar algo más de inflación, pero tratar de que dar más tiempo a los agentes a que se vayan adaptando a una al fin de la era del dinero fácil. Bienvenido al economista Wilson Araque, analista económico, director del Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa de la Universidad Andina. Wilson, ¿cómo ve inicialmente este impacto? Partiendo del hecho, Silicon Valley siempre fue un centro de innovación, de emprendimiento, que generó know-how, ideas que vendió al mundo, y que ahora con el banco llega a esta situación. ¿Cuál es el impacto de esto? Buen día. Buenos días, Miguel. Igual un saludo a Alberto y Fidel. Bueno, efectivamente, el Silicon Valley Bank se caracterizó por ofrecer servicios financieros a casi o alrededor de la mitad de las empresas tecnológicas y promotoras de la ciencia de Estados Unidos. Es decir, la importancia, como usted bien lo resaltó, Miguel, en cuanto a generar ese soporte financiero para los emprendedores, sobre todo esos emprendedores que creo que la pandemia es un punto que nos ayuda a situar para ir explicando esa serie de coletazos en diferentes ámbitos. Bueno, ya Fidel, Alberto lo explicaron en el tema de los gobiernos que expandieron la emisión de dinero para salir de la pandemia con todos los problemas sociales, económicos que se iban generando, pero también el campo tecnológico. El campo tecnológico, no olvidemos que la pandemia, antes de la pandemia se venía ya en un proceso de digitalización, pero todavía se podría decir un proceso de digitalización normal, un proceso de digitalización, se podría decir hasta inclusive un poco lento en determinados países, ¿no? Quizá en los países más avanzados el proceso era más acelerado, pero vino la pandemia y se generó un crecimiento explosivo, explosivo. Entonces ese crecimiento explosivo generó una serie de expectativas en el entorno de que el mundo en definitiva iba a funcionar principalmente a través de las empresas de tecnología. Y a través de las empresas de tecnología, claro, se empezaron a generar una serie de productos digitales, y claro, alrededor de esa serie de productos digitales, y hay unas, generaron, ¿no es cierto?, además de las expectativas también se vieron cristalizadas en la mejora de los ingresos de esas empresas tecnológicas, sobre todo emergentes, es decir, esas que estaban surgiendo producto de esa digitalización explosiva que presionó la pandemia. A tal punto que en el caso del Silicon Valley, Valley Bank, se observa, ¿no es cierto? Se observa, y está en las estadísticas. Por ejemplo, en el caso de los activos entre 2019, casi que se triplicaron los activos. De alrededor de 70 mil millones de dólares, llegaron a cerca de 220 mil millones de dólares en este 2020, ¿no? En este 2022, perdón, este 2022. Y en lo que tiene que ver a los depósitos, que muchos de esos depósitos eran de estas empresas tecnológicas, ¿no? De estas empresas tecnológicas emergentes que empezaron a crecer bajo esa expectativa de que lo digital era todo. Y los depósitos igual, entre 2019 hasta marzo del 2022, en el Silicon Bank, llegaron a 190, de 62 mil millones de dólares, se ubicaron en casi 200 mil millones de dólares. Entonces, pero claro, esa expectativa que se iba generando en el sector, y muchas de estas empresas, y esa expectativa también estuvo también soportada por todas las empresas que otorgaban fuentes de financiamiento bajo la modalidad de capital de riesgo. Pero claro, estas empresas, ¿no es cierto?, empezaron a ver, ¿no es cierto?, de que
se estaba generando una especie como de una burbuja, si ustedes quieren, en el sector de las empresas de tecnología, ¿no es cierto? Un crecimiento que a ratos estuvo muy presionado por una pandemia en su momento. Por ejemplo, recuerdan en la época de la pandemia las acciones de Zoom, que es el medio de comunicación que estamos ahora utilizando. Llegó a tener un precio, pero que se infló, ¿no? Y luego, por supuesto, ha pasado el tiempo y ha ido disminuyendo el precio de las acciones. Es decir, se generó como una expectativa, se podría decir, no tan real, y claro, luego esas expectativas no tan reales en la parte del funcionamiento de los sectores productivos, luego pasa factura en el campo de la parte financiera. Y claro, por ejemplo, estas empresas que proveían capital de riesgo para las empresas tecnológicas empezaron a ver, ¿no es cierto?, de alguna manera que esa especie de expectativa como una burbuja, ¿no es cierto?, de estas empresas tecnológicas no era tan real y empezaron a disminuir la entrega de recursos vía modalidad de capital de riesgo. Entonces, muchas de estas empresas tecnológicas, para poder satisfacer sus necesidades de poder seguir creciendo, de poder seguir innovando, empezaron a retirar, ¿no es cierto?, también los depósitos del Silicon Valley Bank. Y de esa manera, claro, el Silicon Valley Bank, que estaba muy, o sea, al ver ese crecimiento explosivo de activos y depósitos, y de repente empieza a sentir también un retiro de depósitos, ¿no es cierto? Por esta situación, ¿no es cierto?, en donde las empresas de capital de riesgo ya no financiaban, entonces las empresas tecnológicas empezaron a retirar sus depósitos, de alguna manera generó ya cierta, cierta inestabilidad, ¿no es cierto?, interna de un banco que creció atado, ¿no es cierto?, porque y además coincide con la pandemia, o sea, tres veces crecer en activos, de igual manera, tres veces crecer en depósitos, y de repente empiezan a retirarse esos depósitos producto de este, de que la fuente de aprovisionamiento de recursos de las tecnológicas iba ya cerrándose. Entonces ellos empezaron a utilizar, ¿no es cierto?, los depósitos de un banco que de alguna manera estaba, se podría decir, tranquilo por la cantidad de depósitos producto de esa digitalización acelerada del mundo, y que eso llevó a que surjan una serie de empresas y esas empresas también empiecen a generar dinero, pero parecería que ese crecimiento no fue tan real y fue una especie como de burbuja. Y esto ya pasó hace algunas décadas también con el tema de las tecnológicas, vale la pena recordar la historia, ¿no? Que también empezó a generarse un boom y después se desinflaron, pero luego otra vez se recuperaron, llegaron con la pandemia, si ustedes quieren, al punto máximo, pero ahora otra vez probablemente la situación no es la misma. Economista Fidel Jaramillo, este impacto que ha tenido devenido por la situación del Silicon Valley Bank, ¿cómo pudiera impactar en América Latina? Y también el otro tema, ¿cómo concienciar sobre la inversión productiva y no la inversión especulativa? Gracias, Miguel. A ver, resulta claro entonces que estamos en una coyuntura muy compleja. Como se comentaba anteriormente, cuando la marea baja es cuando se conoce quién se está bañando sin calzón. Y ahora hemos visto que hay una serie de instituciones financieras que han estado asumiendo una serie de riesgos que han requerido de una intervención bastante masiva de las autoridades monetarias de Estados Unidos. ¿Cuáles son las consecuencias? En primer lugar, el miedo al contagio de otras instituciones bancarias similares, especialmente banca regional de Estados Unidos, va a hacer que la lucha contra la inflación norteamericana pase a una segunda prioridad. Esto lo vamos a ver con claridad la próxima semana, Miguel y colegas, que se reúne el directorio del Banco Central de Estados Unidos, de la Fed, y que antes de toda esta turbulencia financiera se esperaba que suba 25 o 50 puntos básicos porque la inflación no está del todo controlada. Sin embargo, por este miedo al contagio financiero, a la debilidad de las instituciones financieras bancarias en Estados Unidos y que esto desate una crisis financiera mucho mayor, es probable, Miguel, que veamos una pausa en el aumento de tasas de interés o máximo un incremento de 25 puntos básicos, lo que nos hace prever
que Estados Unidos va a enfrentar un periodo de inflación más alta que la prevista. Recordemos que está en 6%, ha venido bajando y eso es bueno, pero todavía está muy lejos de la meta de 2%, que es la meta de los Estados Unidos y de los mercados avanzados. Entonces, esa es la primera consecuencia. La segunda, Miguel, es que esto está ocasionando volatilidad financiera. Y la volatilidad financiera nunca ha sido buena para América Latina y para el Ecuador en lo particular. ¿Cuáles son las consecuencias? Que hay más aversión al riesgo. Eso hace que se reduzcan los flujos de crédito y flujos de capital a la región. Y la intuición es simple. Cuando tenemos un problema de amenazas de salida de depósitos, por ejemplo, o de turbulencias financieras, los bancos y los inversionistas son más cautos en asumir riesgos en mercados un poquito más complejos como son los de América Latina. Así que yo pienso que esta turbulencia financiera puede reducir también los flujos de crédito y de capital a la región. El tercer punto es que ya estábamos en un periodo con un crecimiento bastante bajo en Estados Unidos y en América Latina en particular. Se esperaba que la región crezca en 1.8% este año y 2% el próximo año. Miguel, eso es muy, muy bajo, es bastante más bajo que el promedio mundial, pero inferior inclusive a los países del Asia e inferior inclusive a los países del África. Así que ya estamos en una situación, América Latina, de rezago, y con esta reducción o desaceleración del crecimiento global por esta crisis, vamos a crecer incluso menos. Así que estamos en un escenario de desaceleración global que nos va a afectar. Yo no creo que estamos al borde de un precipicio o una recesión, como algunos analistas están pensando, pero sin duda hay factores que pueden complicar este panorama internacional bastante grave. En el caso del Ecuador, veo limitados efectos financieros. Creo que nuestro sistema no está tan integrado a los mercados globales como para que suframos de contagio. Sí, probablemente tengamos el coletazo de la reducción del apetito de riesgo y de la volatilidad financiera sobre, en general, los mercados de capital de la región, pero no tan grave como para esperar ningún problema financiero. Además, hay que recordar que el sistema financiero ecuatoriano está bastante líquido, bastante solvente, ha tenido una actitud, digamos, en ausencia de un prestamista de última instancia, ha hecho que los bancos ecuatorianos sean más cautos. Los índices de liquidez del sistema financiero ecuatoriano son muy superiores al promedio de América Latina, justamente para enfrentar estos periodos de inestabilidad y de nerviosismo financiero. Así que no veo por ese lado el canal de contagio. Lo que sí veo es, obviamente, una desaceleración de nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, y de la economía global. Eso sí nos puede estar afectando. De hecho, los primeros meses ya estábamos afectados y las exportaciones, que crecieron bastante bien el año pasado, comenzaron desacelerándose. Entonces, esa tendencia creo que puede profundizarse. Y también el precio del petróleo. Estamos ya por debajo de los $65 que estaba en el presupuesto, y esta desaceleración mundial podría hacer que inclusive se reduzca algo más el precio del petróleo, con el impacto sobre las cuentas fiscales y sobre las cuentas externas del Ecuador. En definitiva, veo que va a tener impactos, no son desestabilizantes, ni estamos frente a una inminente crisis, pero sí vamos a tener, estamos enfrentando los coletazos de estas turbulencias financieras. Economista Alberto Acosta Burneo, el impacto de estos hechos ocurridos en Estados Unidos, la caída del Silicon Valley Bank, ¿cómo pudiera afectar y cómo incidir en el Ecuador? Bueno, primero yo creo que hay que estar claros que esto de aquí no se trata de un efecto solamente en el mundo tecnológico. No es una burbuja tecnológica exclusivamente. Estamos viendo que hay distintas causas, pero que la causa de fondo es el cambio de rumbo en la política monetaria, una política monetaria que en su momento fue muy expansiva, que engañó a algunos actores a asumir demasiados riesgos, y una vez que se comienza a retirar ese dinero, se ve lo que se hablaba
comienzan a verse las piedras en el río o se ve quién se baña sin calzón, como decía Fidel. Es precisamente eso, y eso lo vamos a ver, yo creo que lo podremos ver en otros sectores. Y no nos llame la atención que lo veamos a nivel de Estados Unidos o en Europa, en otras instituciones que probablemente no tenían nada que ver con el mundo tecnológico, pero que también asumieron riesgos excesivos por esa política del dinero fácil que duró demasiado tiempo y que estamos viviendo los estragos de esa política monetaria que se aplicó durante tantos años. Ahora, para el Ecuador, yo quiero rescatar lo que mencionaba Fidel. Aquí, definitivamente, el sistema financiero ecuatoriano no tiene canales directos de enlace de internacionalización con ese mercado financiero norteamericano o europeo, como para decir que va a sentir el impacto de manera directa. Entonces, yo no le veo riesgo por ese lado. Sí vamos a sentir el impacto de una crisis financiera en Estados Unidos o en Europa por otros canales. Evidentemente, el tema, ya lo mencionaba hace un momento, la lucha contra la inflación va a ser más lenta en Europa y en Estados Unidos, porque ya no solo tienen que preocuparse porque la inflación baje, sino que tienen que dar tiempo a los actores, a los agentes económicos, a que se adapten a la nueva política y evitar más quiebras bancarias. Por otro lado, definitivamente esa lucha más lenta de la inflación va a mantener a la economía internacional debilitada, lo que implica que la demanda de productos ecuatorianos también va a estar debilitada. Se va a ver reflejado en los precios de los commodities. Un mundo internacional que crece más lento también implica una debilidad en precios de los commodities y debilidad en demanda de productos ecuatorianos. Y eso lo vamos a sentir a través de una debilidad en nuestras exportaciones. Entonces, ahí hay algunos canales de impacto. El canal financiero también es muy importante. En un entorno de mucho más riesgo, de una política de incertidumbre, las opciones de financiamiento para el Ecuador son más complejas. Entonces, sí hay canales de impacto, pero son más bien canales indirectos y no un impacto, y eso hay que decir, yo creo que hay que insistir en el tema, no hay un impacto y un riesgo directo de contagio al sistema financiero ecuatoriano, lo cual es positivo porque además, como lo mencionaba Fidel, el sistema financiero ecuatoriano ha trabajado para generar sus reservas y su una fortaleza, sabiendo que aquí no existe prestamista de última instancia, que no puede acudir al Banco Central a decir, bueno, rescáteme. Eso no existe en el Ecuador por la dolarización. Entonces, el sistema financiero se ha encargado durante todos estos años de ir fortaleciendo sus balances y eso lo hace que esté bastante mejor preparado que lo que pudo haber estado hace muchos años frente a cualquier efecto. Pero definitivamente los canales de impacto directos son muy reducidos. Más bien el impacto que lo vamos a sentir porque vivimos en un mundo muy integrado, pero son canales indirectos. Alberto, ¿cuánto pudiera incidir en el precio del petróleo que es tan volátil en el mercado internacional y que ha estado relativamente alto? Exactamente, y ese es uno de los canales. En un mundo desarrollado que crece más lento, un crecimiento débil, implica también que la demanda de commodities, incluyendo, y para nosotros los más relevantes del petróleo, es una demanda también debilitada. Actualmente hay mucha expectativa de qué puede pasar con la reactivación de China y probablemente por ahí se está hablando que ya como abandonó la política de cero tolerancia al COVID, puede tener un potencial de expansión mucho mayor, lo cual ayudaría a sostener algo los precios del petróleo. Pero dentro de un entorno internacional que comienza a tener que hacer decisiones entre luchar contra la inflación o contener quiebras bancarias, vemos cómo ese crecimiento económico a nivel mundial puede verse afectado y eso definitivamente va a verse reflejado en precios de las materias primas y en el caso ecuatoriano lo que más nos importa es el petróleo. Un precio del petróleo debilitado implica menos ingresos para el fisco y eso tiene un impacto inmediato que se siente en toda la economía. Economista Wilson Ara, que el impacto de estos hechos partiendo de la quiebra del Silicon Valley Bank en América Latina y en el Ecuador. Bueno, creo que se ha explicado ya varios de esos posibles impactos que se podrían generar en definitiva en el mundo, ¿no? Porque no olvidemos, esto es más o menos como el tema de la pandemia, ¿no? Cuando le veíamos todavía el virus en la China creíamos que no iba a llegar acá al Ecuador. Pero cuando vivimos un mundo totalmente globalizado y la globalización, y la mejor expresión de la globalización,
es la manera como nos comunicamos ahora las personas, las empresas, todo tipo de organizaciones, es a través de esa autopista que se llama Internet. Entonces, ahora el tema este de cómo estamos interrelacionados es un hecho, y precisamente en este tema, ¿no es cierto?, también del ámbito financiero, los efectos quizá no se están viendo en este momento, pero quizá conforme van pasando los días, las semanas. Justo el día de ayer tuve una comunicación con un operador de la justamente financiero en Estados Unidos, por un tema de trabajo que tenemos en ese campo, y él decía que un poco no saben qué mismo va a pasar, o sea, no, veían que inclusive los mercados se estaban comportando de una manera a ratos media loca, ¿no? Es decir, que se esperaba crecimiento de tal indicador, pero de repente más bien se movía de una forma diferente. Entonces las cosas todavía se está por esperar. Pero yo creo que a partir de esto nos lleva o se generan algunos aprendizajes. Bueno, lo que ya se ha repetido, este tema de que es producto de la pandemia, esa gran cantidad de dinero que metieron los gobiernos para tratar de, y quizá uno de los que más emitió dinero y puso a circular en la economía fue el mismo Estados Unidos. Y luego, claro, eso pasó factura con el pasar del tiempo en la inflación, y luego para tratar de parar la inflación empezaron a utilizar las tasas de interés como una herramienta de tratar de equilibrar el precio del dinero. Por otro lado, lo que acabamos de señalar hace un momento, ¿no? Efectivamente, concuerdo con lo que decía Alberto, no es esa una de las... porque es un tema multicausal, ¿no? Pero también hay que ver ese otro elemento del crecimiento explosivo del sector del tecnológico, ¿no? Que también está generando una serie de distorsiones, se podría decir, sobre todo en relación a las expectativas, ¿no? En relación a las expectativas. Por ejemplo, ahora acá mismo en el Ecuador, todo el mundo quiere emprendimientos, todos quieren emprendimientos de aplicaciones, todo el mundo quiere emprendimientos, y ya empiezan a saturar. Ya a ratos hay en ciertos sectores, o sea, porque uno creería que lo tecnológico es ilimitado, y no es así. Acá mismo en el Ecuador, ustedes, y valdría la pena hacer un estudio, para ver esos emprendimientos, porque ahora todo el emprendimiento se hace allá. Los organismos de cooperación quieren financiar el emprendimiento, pero que deben tener emprendimientos de base tecnológica. E instituciones que promueven nacionales que promueven el emprendimiento, también a ese ámbito, ¿no? Entonces, y después, cuando empezamos a construir el mapa de en donde se concentra ese emprendimiento, resulta que son emprendimientos, por ejemplo, en el tema de las fintech, ¿no? Que tienen que ver la tecnología al servicio del sector financiero. Igual empiezan a generarse una... Y claro, de esos ya no hay 10, sino hay 30, 40, 50. Entonces después empiezan a competir a base de precios, ¿no? Y después ustedes encuentran unas aplicaciones que uno dice, ¿cómo la venden? ¿Cómo venden? Entonces empieza a generarse también ese tipo de distorsión. Por eso es importante, ¿no es cierto?, también desde el lado de las entidades públicas encargadas de diseñar políticas públicas relacionadas al campo productivo. El campo productivo en todos los sectores, ¿no? Y uno de ellos, por supuesto, el tema tecnológico, de que orienten. No ilusionemos y decir, no, es que solo lo tecnológico. No, o sea, lo tecnológico, por supuesto que es muy importante, pero empezamos a saturar. Entonces, claro, después le damos un crédito a una de estas empresas y que después se metió ahí en un asunto que no funciona, después no se puede cobrar. Y después se empieza a generar una serie de problemas, ¿no es cierto? Creyendo de que ese sector hay que asumir riesgos, porque ese sector es el que más crece producto de la digitalización explosiva, pero hay que ir poniendo como orden, ¿no? Porque miren, la pandemia ha sido tan, tan cruel que lo que hizo, por ejemplo, el tema de la digitalización. ¿Y por qué hablo de esto? Porque justamente el Silicon Valley Bank está relacionado a ese campo. Por ejemplo, la digitalización, la pandemia, ¿qué es lo que hizo? Claro, lo que parecía que nos íbamos a digitalizar en 5, 6, 7, 8 años, terminamos digitalizándonos en 6 meses. Pero fue una digitalización apurada, fue una digitalización apresurada, fue una digitalización no planificada, fue una digitalización para que las personas, las organizaciones no mueran en el camino. Entonces, ahora, claro, entonces ahora que estamos ya en otro momento
se puede decir un poco de mayor tranquilidad. Esa digitalización ahora tendremos que planificarla, tiene que ser una digitalización más ordenada. Y quizá también ese sector tecnológico, por esa digitalización explosiva, no planificada, también se desarrollaron ese tipo de emprendimientos bajo esa lógica. Y luego puede generar consecuencias, porque pensemos, ¿no? Si un banco dice, voy a entregarle dinero a un emprendedor de esos temas, porque es un sector que está creciendo y todo lo demás, pero no se da cuenta que es un sector que quizá creció producto de una pandemia no planificada, pero de manera desordenada, y después de eso puede generar consecuencias. Y lo otro, finalmente, creo que el otro aprendizaje también es, y que lleva, o sea, uno diría, bueno, Estados Unidos, porque estamos hablando de esto y lo está hablando el mundo, porque claro, la quiebra se produce en Estados Unidos, la potencia económica del mundo. La quiebra se produce en el banco comercial número 16 de todos los de todo Estados Unidos, que era el Silicon Valley Bank. Un banco con cerca de 220 mil millones de dólares, que casi equivale casi dos veces del Producto Interno Bruto del Ecuador, es decir, dos economías ecuatorianas, solo concentradas en ese banco. Entonces uno diría, bueno, ¿qué pasó en el país más grande del mundo en términos económicos? En uno de los bancos más grandes también de Estados Unidos y también con alcance global, porque está en varios países. Yo creo que eso también lleva a preguntarse los sistemas de control para generar alertas tempranas, porque ahorita estamos actuando ya sobre lo ocurrido, pero no será. Entonces yo creo que eso también debería llevarnos a pensar. En el caso ecuatoriano, efectivamente, como ya lo dijeron Fidel y Alberto, las cifras son buenas. Las cifras son buenas. Hasta hace poco que estuve como presidente de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, siempre estábamos ahí monitoreando sobre todo al sector de los bancos, cooperativas de ahorro y crédito, y efectivamente las cifras eran buenas, demostraban solidez, liquidez, rentabilidad, pero tampoco hay que confiarse. Yo creo que esto también, imagínense, en el país más grande del mundo en términos económicos, en uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, y lo que ha sucedido. Entonces yo creo que también deberíamos pensar en eso. O sea, los sistemas de control deben estar basados en sistemas de alerta temprana para que evitemos de manera preventiva lo que pueda suceder cuando ya las cosas ocurren y se puedan desatar crisis sistémicas, ¿no? Eso también es lo grave, que se podría desatar una crisis sistémica y luego sí las cosas se verían complicadas. Y finalmente creo que esto que estamos ahora analizando, esto que estamos conversando de parte de los diferentes actores, ¿no? Empezando por los medios de comunicación, los analistas económicos, la academia, las mismas autoridades gubernamentales, ¿no es cierto?, las entidades estatales como la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Sí sería bueno que de igual manera, ¿no es cierto?, en estos días en los días siguientes, ¿no es cierto?, de alguna manera se generen, ¿no es cierto?, espacios de comunicación para que la población se tranquilice, porque uno diría, no, pero estamos bien lejos, era como lo del COVID, ¿no? Está en la China, diría, no, esto no va a pasar nada, pero yo creo que más aún ahora con las redes sociales virtuales, ¿no?, que empiezan a salir una serie de noticias falsas. Entonces yo creo que el mejor mecanismo para contrarrestar las noticias falsas es la comunicación oficial, ¿no?, donde de alguna manera empiecen a tranquilizar también a la población de que efectivamente el Ecuador, las cifras de nuestras instituciones financieras son buenas, un poco las causas de lo que está sucediendo en Estados Unidos, en el mundo, y de alguna manera también se tranquilicen, ¿no es cierto?, el pensamiento y la acción en este caso de los ciudadanos. Economista Fidel Jaramillo, precisamente, ¿cómo fortalecer estos controles partiendo de los hechos ocurridos en Estados Unidos con experiencias anteriores? ¿Cómo evitar que haya una contaminación, un efecto dominó? ¿Y cómo fortalecer la solidez de las instituciones financieras, por un lado, y por otro, cómo estamos en el Ecuador? Las cifras. Perdón. Gracias, Miguel. Y pues aquí Miguel nos invita a comentar temas que se están generando en tiempo real. Aquí nos ponen aprietos a Alberto y a Wilson, porque en este momento el Banco Central Europeo acaba de subir 50 puntos básicos su tasa de interés. Esta es una noticia que muestra que el Banco Central Europeo está comprometido con seguir subiendo la tasa de interés y controlando la inflación. Pero preocupan los mercados porque dicen, caramba, ¿cuáles pueden ser las consecuencias
de seguir subiendo la tasa de interés cuando el sector financiero está bastante frágil y anticipa que puede haber más problemas en el sector financiero. De hecho, la apertura de los mercados bursátiles ha sido muy mala. Está en este momento, mientras hablamos, está cayendo como cerca de un 1% adicional los diferentes mercados. No creo que sea un anticipo de que la próxima semana el Fed suba en 50 puntos básicos. Como decía, hay altas probabilidades de que más bien haga una pausa o suba máximo 25 puntos básicos. Pero es un ejemplo, Miguel y colegas de panel, de los dilemas que está enfrentando la autoridad monetaria en este momento. Es o nos mantenemos en la lucha con la inflación o nos preocupamos por la estabilidad financiera. Y eso tiene una preocupación para mí. ¿Y no se puede combinar la estabilidad financiera con el combate a la inflación? Esa es más que una ciencia, un arte en este momento, porque juega con las expectativas de los agentes económicos, con esos espíritus animales a veces impredecibles de los mercados. En este momento, por ejemplo, yo no sé qué pueden decir muchos de los inversionistas, decir, caramba, con este aumento de las tasas de interés en Europa, va a haber problemas en estos bancos. Y antes de que haya problemas, mejor me adelanto y hago un retiro de depósitos, quito financiamiento y pueden convertirse en una profecía autocumplida. Y eso es lo que la autoridad no quisiera hacer. Entonces, es un dilema complejo. Yo quisiera hacer una reflexión que me preocupa. La intervención en el Silicon Valley Bank hizo no solamente que actives el seguro de depósitos para todos los depósitos menores de 250 mil dólares, sino que extiendas ese seguro de depósitos a todos los depositantes, es decir, a los mayores depositantes de ese banco. Y complementariamente estableció una línea de crédito que tiene como colateral o garantía cualquier papel que tengan esos bancos y lo reconoce a un valor facial del 100%. Es decir, aumenta la cobertura del seguro de depósitos y le da un crédito en condiciones bastante ventajosas. Eso es casi como un salvataje y eso introduce problemas de lo que los economistas llaman como un daño moral o riesgo moral. ¿Qué en la práctica qué hace? Que cualquier depositante ya no le preocupe dónde deposita su dinero, porque dice, yo voy donde me den la mayor tasa de interés y si quiebra el banco, no importa porque siempre va a haber alguien que me salve. Entonces, eso puede como incentivar comportamientos más riesgosos, tanto de los depositantes como de los banqueros, porque los banqueros van a decir, ah, bueno, si es que me va bien, gano mucho dinero, pero si me va mal, bueno, siempre va a haber el papá Estado, el papá Banco Central, que me va a cubrir mis pérdidas. Entonces, se privatizan las ganancias, se socializan las pérdidas. Eso no es bueno en una economía, es un sistema de incentivos bastante perverso. Esto todavía no se va a ver las consecuencias en el corto plazo, pero me preocupa en el mediano plazo cuáles pueden ser las consecuencias. Y eso tiene que ser mitigado con un sistema, bueno, primero van a tener que desmontar esta política de cobertura de todo tipo de riesgos en el sector financiero. No es el momento, la tormenta tiene que pasar, tiene que calmar, pero Estados Unidos va a tener que desmontar esta política de apoyo prácticamente ciego a las instituciones financieras. Y luego va a tener que redoblar los esfuerzos de regulación financiera. Recordemos que la legislación que pasó el presidente Obama luego de la crisis 2008-2009 fue bastante exigente para prevenir estos comportamientos riesgosos de las instituciones financieras, pero luego fueron relajadas durante la administración de Donald Trump. Y, por ejemplo, todos los análisis de estrés que tenían que hacer en todas las instituciones financieras se eliminaron. Entonces, el banco, el Silicon Valley, por ejemplo, de haberse expuesto a un análisis de estrés, una prueba de estrés, no habría pasado, porque estaba incurriendo en un descalce de tasas y de plazos gigantescos. Estaba captando dinero prácticamente gratis, como lo explicaba Alberto, y lo estaba invirtiendo
a largo plazo en bonos del Tesoro norteamericano. Cuando suben las tasas, esos bonos pierden valor y comenzó a descapitalizarse, y esto es lo que creó nerviosismo y los retiros de depósitos. Entonces, creo que en el futuro vamos a tener que, bueno, Estados Unidos, pero digamos como economistas y como estudiosos de esto, vamos a tener que estar muy atentos a cómo desmontan ese sistema de apoyo al sistema financiero y cómo introducen un marco regulatorio más exigente. Déjenme terminar con una reflexión geopolítica, tal vez optimista. Esta crisis financiera es una papa caliente para Estados Unidos y para los mercados globales. Y Estados Unidos no creo que quiera tener una papa caliente junto con otras crisis. Así que yo creo que le va a bajar el perfil a otros riesgos que teníamos en el horizonte, riesgos, por ejemplo, de tensiones entre China y Estados Unidos por el asunto Taiwán. Creo que no hay ningún incentivo para exacerbar esas tensiones. E incluso creo que hay un incentivo para parar un poco la mano al conflicto entre Ucrania y Rusia. No sé si lleguemos a tanto para, no sé, tener un cese al fuego temporal, pero creo que sí un conflicto de baja intensidad y de menores gastos. Porque las economías rusas, rusa y ucraniana, Ucrania está devastada, Rusia está muy afectada, Europa está golpeada por esto, entonces a nadie le conviene, con una amenaza de desatar una crisis financiera, a nadie le conviene exacerbar los conflictos geopolíticos. Así que bueno, de una mala noticia, esperemos de que salga algo bueno y que se calmen esas tensiones en el lado geopolítico. Y creo que eso sería una buena noticia para el mundo. Alberto Acosta Borneo, ¿cómo fortalecer los controles, evitar contaminaciones y dar mayor solidez al sistema financiero por un lado y por otro? ¿Cómo está el Ecuador? Bueno, es importante controlar los canales de contagio que pueden existir. Por eso hay que estar muy pendientes de las inversiones que tiene el sistema financiero ecuatoriano en el exterior. ¿En dónde ha invertido? Para tener una idea, el nivel de recursos líquidos que se tiene, que el sistema financiero tiene en el Ecuador, es relativamente reducido. Y eso es algo también que limita el potencial de contagio. Con datos a febrero, estamos hablando que alrededor del 14% de los fondos disponibles están en el exterior. Son alrededor de 1.200 millones de dólares, de un total de casi 8.800 millones de dólares. Entonces, el potencial que está expuesto es reducido, pero de cualquier manera es necesario que tanto cada entidad, así como las autoridades, estén muy pendientes de las ubicaciones de esos fondos, de que estén adecuadamente diversificados, para que eventualmente no vaya a haber algún problema con ese dinero que está invertido en el exterior y que es adecuado que esté invertido en el exterior, es necesario además para la operación del sistema financiero. Así que de ninguna manera la alternativa es decir, vamos a traer esa plata al Ecuador, tiene que estar en el exterior como un mecanismo de diversificación, pero hay que estar muy pendientes de cómo está invertido para que no haya concentraciones de riesgos y que eventualmente pueda haber por ahí un canal de contagio. Por lo demás, definitivamente, los canales directos de contagio con el sistema financiero ecuatoriano son reducidos. Hay este tema puntual que hay que estar pendientes, hay que analizarlo, pero con un riesgo relativamente bajo. Y mantenerse muy pendiente de lo que está sucediendo, porque esto de aquí es una noticia en desarrollo definitivamente. Estamos viendo los primeros casos, yo creo que van a ser los primeros casos, no van a ser los últimos casos de quiebras a nivel internacional, vendrán más. Y por eso es que es tan importante lo que mencionaba Fidel hace un momento del riesgo moral que se puede estar creando con esta expectativa de un pseudo salvataje, aunque realmente incluso el presidente Biden ha dicho no vamos a colocar dinero de los contribuyentes para salvar a los accionistas de los bancos, pero al final del día sí están creando un problema de riesgo moral al dar esa cobertura ilimitada en los depósitos, que si siguen apareciendo más casos, incluso esa promesa puede ser una promesa demasiado optimista. Y puede causarle problemas a las autoridades norteamericanas. Entonces, definitivamente, este es un tema que hay que seguirlo revisando, hay que estar muy pendientes y que es absolutamente relevante para el país por los varios canales de impacto que hemos mencionado, por el lado comercial, precios de los commodities, el financiamiento interno y también por el lado de las inversiones que puede tener, que tiene el sistema financiero en el exterior. Economista Wilson Araque, ¿cómo fortalecer los controles por un lado y por otro, cómo le ve al Ecuador en solidez?
Bueno, creo que ya se ha señalado, ¿no? Esta crisis que está teniendo su origen en Estados Unidos, producto de la quiebra de este banco, de este banco grande de Estados Unidos y que tiene alcance global. Por suerte, al Ecuador nos encuentra con un sistema financiero con cuentas, con saldos buenos, ¿no? Lo grave hubiese sido que esto que está sucediendo nos encontraba con un sistema financiero inestable, con un sistema financiero con unas cuentas que quizá no nos permitía, digamos, no permitiría protegernos de los efectos que se podrían ir generando alrededor de esta crisis, ¿no es cierto?, originada en los Estados Unidos, ¿no? Ahora, lo que yo creo que pensando un poco yendo a la parte del, porque creo que hemos hablado ya de la parte macro, hemos hablado de todas las causas de origen, inclusive de ese manejo de la política económica en la época de la pandemia. Yo creo que es importante ir también a la parte de lo que es los efectos en el financiamiento para el emprendimiento, ¿no? El financiamiento para el emprendimiento. Pensando en el mismo, yo hace un momento citaba, ¿no? Hace un momento citaba el caso de esa crisis que se generó entre 1997 y el 2001, ¿no? Que se denominaba la denominada crisis de las empresas .com, ¿no? Que era el momento en que empezaban a surgir, ¿no es cierto?, estas empresas que desarrollaban sus actividades a través del Internet, en donde, si uno observa, ¿no es cierto?, tuvieron unos crecimientos así, pero explosivos, ¿no?, explosivos, en donde empezaron de igual manera a entregarles financiamiento, en donde muchos bancos empezaron también a creer en esas empresas. Imagínense, hace 23 años, porque estamos hablando entre 1997 y 2001, es decir, hace 22 años más o menos. Y ahora como que se vuelve a repetir, ¿no es cierto?, un contagio en un ámbito de que cuando se empiezan a generar esas expectativas sobredimensionadas, en donde de alguna manera empieza también a generar expectativas en quienes financian esas actividades, ofrecen productos, luego pueden generarse, ¿no es cierto?, situaciones como las que se presentaron hace 22 años, en donde en algún momento, por ejemplo, el valor de las acciones de ciertas empresas, de estas .com, llegaban a tener un crecimiento hasta del 400%, y luego en pocos meses desaparecieron. Una de las pocas sobrevivientes, y como es el mundo, digamos, como ha sido más bien la evolución de la vida de esas empresas, una de las sobrevivientes es Amazon, ¿no? Y Amazon ahora, en cambio, es una de las empresas que tiene mayor valor en el mundo. Pero sería interesante conocer, ¿no? Sería interesante conocer ese caso en donde, a pesar de ese duro golpe que tenía el sector de las .com, que se denominaban ahora, en esa época, y quizá es el mismo sector el de ahora, ¿no? De ahora. Y uno empieza a revisar, hace poco estaba revisando algunos datos históricos, y un poco tiene que ver algo parecido con lo que está sucediendo ahora. Es decir, empezaron a generar esas expectativas, ¿no es cierto?, de un crecimiento, de un sector que parecería que tiene un crecimiento ilimitado, pero si no comprendemos bien, ¿no es cierto?, el origen de ese crecimiento. Por ejemplo, en la actualidad, una de las razones principales del crecimiento de las .com, porque al final son las mismas .com, ¿no es cierto?, sino que ahora luego de 22 años con otro perfil, ahora estuvo presionado, ¿no es cierto?, incidido por el tema de la pandemia, que aceleró y generó una demanda explosiva, pero yo creo que sobre eso hay que ir comprendiendo, ¿no? Por eso es muy importante ir comprendiendo en la Universidad Andina. Empezamos justamente el día de ayer unas jornadas, ¿no? Unas jornadas que se van a llevar a cabo cada miércoles, ¿no? Hasta mediados de abril, que ayuden a responder la pregunta: ¿qué mismo ha sucedido con la pandemia en diferentes ámbitos del quehacer del mundo y del país y de la vida del ser humano? ¿Qué mismo ha pasado? Por ejemplo, ayer reflexionamos sobre qué mismo ha pasado con el emprendimiento y las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Qué mismo? Y ayer salieron unas cosas interesantes. Porque uno parecería
que esos coletazos se quedaron más en el tema sanitario, pero no, hay un montón de elementos. Claro. Por ejemplo, la siguiente semana se va a hablar sobre el tema de cómo ha afectado a la parte social, y también está programado el tema en el ámbito tecnológico, donde hablaremos justamente de esto de la digitalización, y ahora con esta noticia, ¿no? Y no solo noticias, sino con esto que está viviendo el mundo, que apareció de manera sorpresiva. Bien, muchas gracias por ilustrarnos sobre la situación económica internacional y la ecuatoriana, sobre la base de esta quiebra del Silicon Valley Bank en Estados Unidos y sus repercusiones en que día a día van marcando en el planeta. Muchas gracias a los economistas Fidel Jaramillo, Alberto Acosta Burneo y Wilson Araque por su participación y su valioso aporte. Muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amables. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y de debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Le recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muchas gracias, muy buen día, feliz jueves a todos. Ponte Exa FM 92.5. Inicio de espacio promocional y publicitario. El Dorado Restaurante, cocina peruana e internacional con sus mejores especialidades. Ostras, pangoras, paellas, carnes importadas Angus y nuestras espectaculares centollas de temporada. El Dorado Restaurante. Celebre sus reuniones sociales.